Aquí estamos en esta entrevista. Hoy vamos a hablar de claridad y estamos aquí con un profesional muy, muy, muy valioso. Cuando he escuchado su historia, yo me he quedado alucinada. Así que gracias, gracias, gracias por estar aquí y bienvenidos. Gracias, gracias a ti por hacer esto. Bien, se te parece bien, empiezo ya y te pido de presentarte, de dirnos quién eres, qué haces en tu día a día, de qué Bien. trabajas. Vale. Dado que esto va sobre claridad y sobre cambio, sobre crecimiento personal, lo único que puedo decir indiscutible es que soy una conciencia, algo que percibe, algo que se da cuenta de eso percibido. Lo importante, esto es importante porque, claro, con lo percibido es con lo que puedo trabajar. Igual que si percibes ingredientes, puedes preparar un plato de comida, ¿no? Entonces, actualmente, respondiendo a la pregunta de forma coloquial, mi nombre es Juan Carlos, me dedico al crecimiento personal, soy coach, coach de intervención estratégica, soy instructor en meditación transpersonal, facilitador en mindfulness y en desarrollo transpersonal. En definitiva, me dedico a esto, a mi pasión, a las personas. Quiero enfocarlo de esta forma porque lo que es innegable es que somos conciencia, pero todo eso que percibimos que somos, podemos esculpirlo. Podemos ser literalmente lo que queremos ser. Me encanta. Dicho así, sí, es verdad, es verdad. Podemos hacer hacer y ser lo que queremos. Y bien, piensa que tener claridad te puede ayudar a tener una vida mejor, ¿eh? No solo te puede ayudar, sino que con ella no puedes llegar a esa vida. Imagínate que subes a tu coche y programas el GPS y le dices, oye, llévame a un lugar bonito. Él alucina, no sabe a dónde llevarte. Claro, en cambio le dices, llévame a la Alhambra de Granada. Entonces, ah, vale, venga, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Para eso necesitas saber otra cosa, necesitas saber dónde estás. Pero claro, ¿dónde estás ahora, en el presente? Aquí es donde deja de ser importante dónde estuviste ayer. Él ni, en ningún momento te dice, estás en la calle de Los Álamos, ayer estuviste en la plaza del Ayuntamiento. El día anterior estuviste en el parque, ayer estuviste en la plaza del Ayuntamiento. No se enrolla con ello. Él sabe dónde estás, dónde quieres estar y entonces ya busca ese camino. Imagínate que interiormente en tu cuerpo tienes un GPS, que es el que te conduce a donde quieres llegar, a la vida que quieres tener, a la relación que quieres vivir, al trabajo que quieres tener. Si le dices solo a tu GPS quiero un buen trabajo, él alucina, no sabe dónde llegar. Si le dices quiero la relación de mis sueños, pero ¿de qué me estás hablando? Claro, tienes que tenerlo muy, muy claro. Entonces, claridad consiste en comprender dónde estoy, verlo de una forma honesta, eso implica de una forma amplia con lo que me gusta y con lo que no. Ver dónde quiero estar y ahí es cuando puedes establecer una estrategia para llegar a ese punto. Es decir, sin claridad somos como un barco sin timón. Exacto. Totalmente de acuerdo. Y bueno, según tu experiencia, ¿cómo se puede aumentar esta claridad? Claro, todo el mundo llega en principio de año y dice, bueno, tengo mis buenos propósitos, quiero mejorar, quiero alcanzar, pero ¿cómo se hace a obtener esta claridad? Bien, la primera pregunta es ¿qué nivel de efectividad quieres? ¿Quieres un máximo de efectividad o quieres solamente un poco? Si quieres un máximo, contrata a un coach porque es una persona entrenada para esto. Igual que si quieres arreglar tu coche, lo llevas a un mecánico, no lo llevas a la frutería, lo llevas a un especialista, pues para esto es un coach. La herramienta que conozco a nivel personal que más claridad te da es la meditación tradicional, tal como la enfocaba Buda, simplemente postura quieta y atención quieta en algo como la respiración. Es muy, muy importante diferenciar este camino que otros caminos maravillosos que también practico, pero que son herramientas para conseguir un fin. Todo lo que es conectar con o visualizar, eso lo llamo herramientas. Con la meditación tal cual la planteaba Buda, que es tan simple que la mente hasta quiere resistirse, es muy curioso. Antes o después,
termina poniéndote delante cosas que no estabas viendo. Es una gran herramienta para la claridad. Pero claro, hay dos cosas a tener en cuenta. La primera, que luego, ¿qué hago con esa claridad? Necesito una herramienta que, vale, puedo tener todos los ingredientes del mundo en mi cocina, pero si no sé cómo trabajar con ellos, no voy a poder hacer ese plato, aunque sí tengo esa capacidad. Aquí nuevamente es importante la intervención de un coach. Y también, cara a la claridad, nuevamente quiero subrayar la importancia de alguien adiestrado en hacerte obtener claridad, porque si lo hago yo solo, estoy literalmente hablando contra la naturaleza. Los seres humanos no estamos preparados para ser estrictamente autosuficientes. Incluso si vivieses en la montaña, dependerías de encontrar frutos o de encontrar cosas, dependerías del aire, del tiempo. Dependemos siempre de algo de fuera. Cuando pretendo hacer algo yo solo, que por una parte está bien porque necesito llegar a esa autosuficiencia emocional, a ese sentir que puedo hacerlo, no sé cómo aún, pero puedo hacerlo, eso es muy importante. Pero una vez llegado a ese punto, si pretendo de hacerlo yo solo, estoy cayendo en el problema del orgullo, de yo soy suficiente, yo soy tal. Jolín, ¿para qué hacerlo a solas cuando hacerlo acompañado es más fácil y llegas antes? Entonces, volviendo a lo que dije al principio, si quieres un nivel de calidad bajo, pues vale, puedes conformarte con ir haciéndolo tú, ir aprendiendo tú a tu rollo, pero cuando quieres un nivel de calidad alto, por ejemplo en el deporte, acudes a un entrenador, a un dietista. En la música, puedes ser autosuficiente, pero acudes a un profesor. Por ejemplo, Mike Oldfield, que fue autodidacta, después de grabar Tubular Bells, empezó a estudiar música. Joder, porque quería mejorar. Con un coach pasa exactamente lo mismo. Yo veo lo que veo, pero no veo las partes de mí que no estoy viendo. No veo la espalda. Las zonas oscuras veo alguna, no las veo todas. Afortunadamente un coach es alguien que te va a ayudar a ver eso que no quieres ver. Es alguien que te va a acompañar a pasar por la sombra. También que te va a acompañar. Decimos mucho, y es cierto que se ve mejor la paja en el ojo ajeno que en el propio, entonces alguien de fuera me la va a ver mejor, pero es que también vemos mejor la flor en el ojo ajeno que en el mío propio, entonces no es solamente alguien que me va a hacer darme cuenta de mis limitaciones, de las zonas que tengo que trabajar y que mejorar, también es alguien que sabe cortocircuitar esas partes y es alguien que también está entrenado a ver facultades que tengo que yo no me estoy reconociendo. Entonces, si quieres tener claridad, hay un camino de introspección, de autoconocimiento que conozco mucho, también porque te lleva a un desapego de lo observado, que es muy útil, pero sin duda, si quieres que sea realmente efectivo, es buscar la ayuda de alguien que vibre bien contigo, que encaje bien contigo y que te acompañe durante ese camino, simplemente porque es más fácil, llegas antes. Sí. No es necesario reinventar la rueda, como se suele decir, pero hacernos guiar desde que ya sabe dónde ir. Claro. Es que además, si nos fijamos en la historia, en la propia vida, todo lo que tiene éxito se apoya en algo. Desde un águila que se lanza a volar, se apoya en la rama y se impulsa, o sea, se está ayudando por la rama. Alguien que tiene éxito en todo seguramente se está apoyando en una vida familiar alucinante o en buenos amigos o en buenos consejeros. Entonces, si ya sabemos que eso funciona, ¿para qué hacerlo a solas? Pero ¿está algún error en el que podemos caer y que tenemos que evitarlo sí o sí? ¿Sabes cuáles pueden ser los errores más comunes que la gente hace a la hora de decir, bueno, quiero más claridad, quiero hacer algo nuevo, quiero mejorarme? Pero están los errores. Mira, ¿de tu experiencia cuáles son? Los dos errores más comunes que encuentro es el primero, creerme las excusas. Las excusas para no, ahora no puedo contratar a un coach porque estoy muy, muy ocupado. En las clases de meditación, el problema número uno de la gente es no tengo tiempo. Después de más de 4 años de experiencia transmitiendo la meditación, te puedo asegurar que eso no es verdad. Y a cualquiera que diga, no, yo quiero meditar, pero esto no tengo tiempo, que hable conmigo, que vamos a ver que no es verdad. Entonces, el primer error más común es veo un obstáculo y me lo creo.
el segundo error más común es no contratar a un coach, porque él es el que está adiestrado para, veo este obstáculo, no puedo atravesarlo, mira, pasa por aquí, ah, vale, esto sí puedo. Él está preparado para que hagas eso. En cuanto a los obstáculos que nos encontramos, son casi siempre emociones. Puede ser una creencia, puede ser un pensamiento, pero es que, claro, eso nos está disparando una emoción. Alguien que, por ejemplo, quiere hablar en público, le gustaría, pero no se atreve, y dice, es que soy tímido, es que se me queda la mente en blanco, es que bla, bla, bla. Claro, te estás deteniendo ante eso, que en realidad eso es un miedo. Pero es que si coges ese miedo y con él sales al escenario y dices, uf, estoy aterrado de estar aquí. De hecho, creo que se me va a quedar. No me acuerdo de lo que iba a decir, pero sin embargo, estoy aquí y estoy hablando. ¿Ves? Te das cuenta de que lo has hecho a pesar de ese miedo. Nuestro cerebro, claro, inconscientemente no queremos salir de lo conocido, eso que llamamos zona de confort. Entonces, nuestro cerebro genera una emoción y me paro ante ella. Y mi cerebro dice, es útil, entonces voy a volver a generarla. Ahora probablemente, mientras estás escuchándome, no estaba siendo consciente del tacto en la planta de los pies. Es lo más habitual. Pero sin embargo, lo tienes 24 horas al día. Como tu cerebro cree que no está siendo útil, deja de prestarle atención. Entonces, claro, tengo una emoción que me impide llegar a mi objetivo. Es útil. La próxima vez que quiera conseguir eso, es que está ahí el miedo o la vergüenza o la creencia. Entonces paro. Tu cerebro sigue generándola. Una vez que le acostumbras a siento ese obstáculo y aún así lo hago, a esto te ayuda un coach, el efecto secundario es que tu cerebro deja de ver su utilidad, entonces es cada vez más pequeño, cada vez más pequeño. Al final sales a hablar en público y ya no sientes ese miedo. Perfecto. Y bueno, ¿quiere añadir algo más, algo importante que te parece de tener que comunicarnos? Hombre, esto en realidad lo que me gustaría es que quien tenga una pregunta importante que me la haga a mí o a otra persona, y si no da con la respuesta que siga haciéndola y haciéndola hasta que llegas a lo que quieres, que no consientas un no puedo, que no consientas un no es posible, que no consientas un ahora no porque tengo este problema o esta falta de tiempo o esta dificultad económica, que si realmente quieres algo que vayas a por ello y punto, que no te rindas, porque de esa forma llegas seguro. Y hay una metáfora en el Zen que me encanta del tiro con arco, ellos adaptan el tiro con arco como una práctica de concentración, ¿no? Y la máxima del tiro con arco es que, por supuesto, tienes que tener la intención de dar en la diana y lanzar una flecha tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y dar o no es irrelevante. Entonces, que lo hayas conseguido o no es irrelevante. Tú simplemente sigue lanzando flechas. Busca llegar. Yo he llevado una vida, empecé a tartamudear a los 8 años. En 2015 no podía articular una frase entera. Los dos últimos médicos que visité me dijeron que no iba a mejorar. Uno es Fernando no sé qué de Gatastur, grupo de ayuda para la tartamudez en Asturias, que recuerdo la última vez que lo vi que me señaló con el dedo en una cena, no vas a mejorar. Claro, me fui y no volví porque yo no tenía ni idea de cómo conseguirlo. Todas mis creencias eran de no lo puedo conseguir, cada vez hablo peor. Hasta había olvidado la sensación de hablar como estoy hablando ahora, como si quieres levantarte y no recuerdas la sensación de caminar. Simplemente fui un rebelde y dije, quiero hacerlo y voy a seguir buscando cómo. Y al final, mira que lo conseguí. Entonces, si yo pude con esto, cuando las creencias, la experiencia de vida, la ciencia tradicional me decían que no podía, y pude, tú que me estás viendo puedes hacer eso que crees que no puedes. Entonces, simplemente no te detengas, ve adelante. Siempre adelante, porque se puede con todos. Sí. Bien, perfecto, encantada, gracias. Y ¿cómo pueden encontrarte? Porque ya te conoce y se quiere hablar contigo, se quiere tener sesiones contigo y saber más de ti. ¿Dónde podemos encontrarte? Bien, lo que tienes que buscar es Juan Iglesias, coaching estratégico. Tengo una página web, actualmente no funciona, la estoy preparando, que es juaniglesiascoaching.com. El correo electrónico es juan@juaniglesiascoaching.com. Y si me buscas en Facebook, buscas Juan Iglesias Coaching y ya aparezco. Bien, perfecto. Después me darás un enlace, lo pondremos aquí debajo para facilitar. Muchas gracias. Gracias a ti, me ha encantado hablar contigo y estoy segura que
hemos dado mucho, mucho valor a que nos escuchas. Gracias, 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 de verdad y encantada. Un placer. Y quien necesite más valor, pues eso, que pregunte o otra persona que, jolín, que hay personas que nos entrenamos y que estamos predicando con el ejemplo, que no te cortes, que al final la vida es un juego de equipo. Claro, y podemos hacer un gran equipo todos juntos. Bien, muchas gracias y nos vemos. Hasta pronto. Un placer, Sara. Hasta luego.